We're back this time with another reaction, man. This time we're going to be doing Ozuna, Karol G, Mike Towers, Caramelo Remix, Video Oficial, official video right here. We're going to be speaking in Spanish and in English because, listen, I know both languages. That's the point. But this track is in Spanish. Esta canción es en español. We're going to be doing a reaction in both languages. Let's see how this is going to be. This is my first time listening to this track. I never actually listened to the original track. Yo nunca escuché la original, so this is gonna be my first time actually listening to the track overall. This is gonna be the remix right here. So let's see how this video is gonna be right here. Vamos a ver cómo este video va a ser aquí. Let's hit the play button, bro. Vamos a ver qué pasa con este remix. Yeah, that's a good frame right there. That's a good frame right there, for sure. But listen, Karol G right here sounds good. La combinación por ahora de Karol G en la canción suena bien. Vamos a ver cómo Mike Towers va a sonar. Let's see how Mike Towers is going to sound as well when it comes to this remix right here. But it sounds good so far. The video looks good as well. Se ve bien aquí con todas las caramelas aquí y todo eso. Okay, so Mike Towers had a good verse right here. Mike Towers sonó bien también, pero el video definitivamente tiene el enfoque de los caramelos. Si somos honestos, aquí hay un montón de cosas. You can see the candy canes. Puedes ver como tal aquí hasta la... Bueno, yo ni sé si se diría paleta de lollipop. I don't know, bro. Pero como tal, los colores aquí tienen toda esa combinación de los caramelos. Mike Towers sonó bien. Karol G sonó bien también. It's a very colorful video for sure. And of course, they're talking about candy. They're talking about caramel. Caramelo. So, it's intended for it to be like this. Se supone que sea así el video bastante
colorido, si lo quieres decir así, porque obviamente están hablando de caramelo, pero tiene que ver obviamente en cuanto a la relación de la que están hablando la canción. Pero el video me gusta cómo se ve, porque se ve bastante bien como quiera. Mike Towers tuvo una buena parte aquí, Karol G sonó bastante bien para remix también. Debe ser porque no escuché la primera, la que era la original, pero el beat es bastante simple. Básicamente es el beat original de reggaetón que casi siempre escuchamos cuando tiene que ver con el dembow. Pero no necesariamente es una cosa mala, pero a la misma vez ese instrumental es el que se espera básicamente cuando tiene que ver al reggaetón original, el clásico. So, el dembow está ahí, el original, pero es más enfocado como tal en los verses. I can't even say verses in Spanish for some reason, I just forgot, but either way, las partes de Mike Towers and Karol G sounded pretty good right here. So both parts of the remix sounded good if you actually listen to it and you don't understand Spanish, is basically what I'm saying. It has a very, very type of classic, how do you say, reggaeton beat compared to some other type of beats recently. They have a different type of sound. This is a very, very minimal, simple type of reggaeton beat, the original type of beat. But either way, let me know down below in the comment section your thoughts about the track. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre la canción, si el remix suena mejor que la original. Si te gustó este video más que el de la original. Eso va a ser todo. Subscribe for some of the videos. Suscríbete para otras reacciones. And I'm out. Peace.